Amigos, ¿cómo están? Quiero saber cómo están el día de hoy. Muy Muy bien, bien. muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Yo bien, perfecto. Acá en Argentina hace un calor tremendo. Allá seguramente hace todo lo contrario. Sí, Aquí hace frío, aquí hace sí. frío, sí. Ojalá hace calor, pero no. Aquí hace frío. Ok, ¿ustedes son team invierno o team calor? Yo prefiero calor, la verdad. Yo soy team entre medio, primavera y otoño, Sí. la verdad. A ver, en calor es tampoco, ¿no? Pero prefiero pasar calor que frío, la Sí, verdad. eso sí. Bien, bien. Bueno, amigos, antes que nada les doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Lucas de Over Music. Nada, yo creo que los descubrí hace poco cuando integraron a Eleni, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante, pero me escuché todos sus discos y la verdad son buenísimos, amigos. Estoy esperando el nuevo disco que están haciendo y nada, la nueva canción es increíble. Los felicito. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, bueno, quiero empezar con esta entrevista con una pregunta tranquila y tal vez típica que se la habrán hecho muchas veces, pero yo no sé esta historia, así que quiero decirles, ¿cómo nació la banda y el nombre de Anchor? ¿Anchor tiene alguna especie de significado en especial? Pues la verdad es que no. Nos hacen esta pregunta bastantes veces, pero cuando hicimos la banda yo tenía 14 años, creo, 14 o 15. Creo que 14, y cuando decidimos el nombre. Y recuerdo que un amigo mío, que era el batería cuando empezábamos en aquel entonces, dijo que había estado buscando nombres y tal, y encontró Angkor. Bueno, realmente él era con G, Angkor. Y él se creía que significaba caverna en idioma celta, pero significaba tumor. Entonces, Okay. lo cambiamos acá. Y en principio con casi que significaba cueva o caverna en algún dialecto de algún idioma celta, o sea, imagínate, pero no está muy claro. Lo que pasa es que nos gustaba cómo sonaba, tampoco queríamos tener un nombre que fuera en esa época, claro, que fuera español o en inglés, porque en principio sí que cantábamos en español, pero tampoco estábamos 100% seguros de continuar siempre en español, ¿no? Y luego por eso cambiamos en 2010. Y bueno, ese fue un poco el origen del nombre, pero ya te digo, no tiene mucho misterio. O sea, es un nombre que escogimos siendo chavales y que es el que nos ha acompañado siempre. Y bueno, la banda la formé justamente yo, con esa edad, 14, 15 años, con mis amigos de toda la vida, que escuchábamos rock, escuchábamos también pop punk como Green Day, Offspring y grupos así mientras patinábamos. Después también escuchábamos mucho rock español como Mago de Oz, Saratoga, Avalanche, grupos así que aquí. Y en Sudamérica en general, pues han sido bastante grandes. Y después ya con los años, cuando teníamos ya 17, 18 años, empezábamos un poco a adentrarnos en el mundo de las bandas más americanas, como Avenged Sevenfold o bandas incluso no tan metaleras como podían ser Paramore en esa época, ¿no? Que justamente ahora por su color de pelo, pues hay como mucha gente, Paramore, por Sí. metal, tal. Y bueno, ese sería un poco el origen y el porqué, ¿no? Simplemente pasarlo bien, divertirnos. Y desde el principio hacíamos nuestras propias canciones, también hacíamos algunas versiones de vez en cuando en directos. Y esa fue la historia, y hasta aquí nos ha llevado. Bien, perfecto. Sí, con razón. O sea, yo antes de obviamente hacer una entrevista, como que investigo a la banda y mientras lo buscaba y demás, me aparecía como una sugerencia de Google, Anchor, pero con la G. Y dije, ¿por qué si es con K? Y bueno, ahora entiendo por qué aparece con G también. O sea, aparece con. Espero que en alguna entrevista lo comentáramos y que esté por ahí escrito o en algún sitio también, sí. Bien, bien. Y bueno, ya ves que me estabas hablando de bandas y demás. ¿Cuáles son sus principales influencias musicales? O sea, recién me comentabas algunas, pero si ustedes por separado tuvieran que hacerme un top 3 bandas que más los influenciaron, ¿cuáles serían? Bueno, supongo que Claro, tú tienes tres, ¿no? ahora o... En general, ¿no? En la vida. En general, en la vida. Claro, es que cambian con el tiempo también. Mira, yo si tuviera que decir tres, yo, por ejemplo, tendría en cuenta pues todas las etapas, digamos, de mi adolescencia y ya siendo adulto, ¿no? Pero digamos las que más me han marcado. Una sin duda es Paramore, porque para mí fue una banda que, claro, yo en esa época sí que había escuchado algo de pop punk como Lagwagon, Offspring, bueno, o punk americano, ¿no? También. Pero realmente me centré más en el metal y todas las variantes y derivados. Pero de repente descubrí a Paramore en el 2009 con el disco Brand New Eyes y la canción de Ignorance, que también, bueno, ahora mismo ya es como una leyenda de canción, ¿no? Pero en esa época me pareció muy interesante la fuerza que transmitía la banda y la caña que transmitían tanto guitarras, la vocalista, etcétera, sin hacer metal. Es decir, las guitarras eran con una distorsión más parecida al rock que al metal, pero tenían mucha más fuerza que bandas, que ahora no nombraré para que no se me malentienda, pero bandas de metal clásicas, típicas, que eran metaleras
por definición, y escuchar un grupo que no hace metal sonar más contundente, con más energía y más poderosos que estos, me llamó mucho la atención, y todas las melodías de la vocalista, los coros, las estructuras de las canciones, para mí eso fue como un antes y un después. Eso fue para mí lo que me cambió el chip en aquella época. Y después bandas que pienso, bueno, que me han marcado muchísimo, Avenged Sevenfold, sin duda, sobre todo por el tema de las guitarras y también las melodías de la vocalista. Y como tercera te diría A Day to Remember, por ejemplo, que es una banda también que en principios de los 2010, más o menos esa década, me influenció mucho también por sus breakdowns, sus partes más cañeras, ¿no? con los screams del vocalista, pero también siempre con su parte así un poco más pop, ¿no? Y más melódica. Bien. Una muy buena respuesta. Sí. Sí, sí. Aprovechando este rato para pensar en las mías. Bueno, yo diría, para mí uno de los grupos más top del metal es Falling in Reverse. Bien. Bueno, la voz de Ronnie y las melodías que hacen, también la contundencia. Y el que se suena único, ¿no? Tú escuchas Falling in Reverse o oyes a Ronnie cantar y sabes que es él al momento, instantáneamente sabes que es él. Que esto pasa pues con grupos también como los que ha dicho él, ¿no? Justamente son grupos que los oyes y dices, vale, esto es Paramore o esto es Avenged o lo que sea. Entonces ese para mí sería el top, sin duda. Luego tengo que decir a mi reina, porque fue la que escuché y me metió en este mundillo, que fue Avril Lavigne, hace muchos años. Bien, recuerdo bien. Ver poner MTV y pues yo qué sé, yo tendría 11 años, ¿no? Y ver a Avril y decir, madre mía, yo quiero ser ella. Entonces, yo sí, y quizá un grupo que diría ahora mismo sería Bad Omens también. Bien, bien. ¿Escucharon el nuevo disco de Bad Omens? A mí me encantó, la verdad. Es una locura, brutal. Porque es una banda que ya conocíamos y que estaba en Sumerian Records, que es un gran sello, pero no había acabado de explotar. Y este último disco fue como desde el primer single, y fueron sacando singles, como que cada single era un temazo, como si fuera la mejor canción que había hecho la banda hasta ese momento, y cada una era lo mismo, ¿no? Yo creo que el nivel hoy en día es un buen ejemplo para las bandas de metal moderno de cómo hay que trabajar. Exacto, por eso. Exacto. Sí. Sí, de hecho, salió una noticia ahí que yo también, digamos, hice la cobertura y demás, de que incluso Slipknot va, digamos, a dedicarse a no hacer tantos álbumes, sino que va a sacar más sencillos que otra cosa, para dar, digamos, para estar activos más, más seguido. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Harían eso o seguirían sacando álbumes? A ver, partidaria de sacar discos, a mí me gusta hacer álbumes, pero sí que pienso que puedes hacer ambas cosas. Puedes sacar álbumes, obviamente no álbumes de 17 canciones, me parece innecesario hoy en día, pero sí que puedes sacar discos de, yo que sé, 8 o 10 temas y hacer singles. O sea, nosotros, por ejemplo, para el nuevo álbum ya hemos sacado un primer single, vamos a sacar más antes de sacar el disco, ¿no? Y luego pasa que mucha gente, cuando haces discos muy largos, la gente no los escucha, la gente escucha las canciones que tienen videoclip, los singles, y las otras canciones no saben ni que existen. Entonces es muy importante, yo creo, hoy en día sacar productos musical, visual, todo junto, porque es lo que le llama a la gente hoy en día. Y además, yo creo también que hay bandas, por ejemplo, creo que fue Architects, no sé si fue el último o el penúltimo álbum, que era muy largo. El último. Sí, y de hecho lo tenemos comprado porque también nos mola mucho la banda y tal, y lo pusimos en el coche y nosotros vivimos más o menos a una hora de Barcelona. Y vamos mucho a Barcelona y tal con el coche, y recuerdo que habíamos llegado a Barcelona y el disco no había terminado. Y a la vuelta, ¿qué pasó? Claro, a la vuelta ya veníamos ya de todo el viaje de ida escuchando la banda, pues ya te apetece cambiar. Y me sabía mal no haber acabado todo el álbum, ¿no?, de Architects, y pensé, claro, si esto me pasa a mí, que soy músico, que soy fan de la banda, que me he comprado el disco, imagínate a la gente que consume trillones de bandas, ¿no?, que de hecho nosotros un poco también, ¿no?, pero siendo músicos sí que intentamos pues focalizarnos en la obra que hace un artista. Pero imagínate, pues, el chico que escucha 4 o 5 temas de una banda y 3 o 4 de otro, y 2 de Mago de Oz y 1 del otro y no sé cuánto, claro, a esa gente realmente es el público que hoy en día más se ve, ¿no?, y que más consume música de este rollo. Entonces yo creo que está muy bien y es muy inteligente focalizarse en el público, digamos, en la gran masa, que es la que te va al final dar de comer, entre comillas, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y se imaginaron alguna vez estar en donde están ahora? Porque, a ver, yo estoy acostumbrado mucho a ver bandas nacionales de cualquier país que, o sea,
como que recién están emergiendo en las redes sociales, más que nada en YouTube. Ustedes ya pasaron hace rato los 100.000 suscriptores, que de hecho veo la placa ahí. O sea, ¿se imaginaron alguna vez escalar? A ver, ha sido, por nuestra parte, ha sido un progreso lento, por decir, entre comillas. Hemos ido haciendo pasito a pasito, no somos un grupo que lleve 3 años, ¿no? Y que de repente haya hecho un boom. Es un grupo que lleva muchos años, pero con cada trabajo siempre hemos ido un escalón más arriba y más arriba y más arriba. Y creo que entre álbum y álbum ese escalón también ha ido creciendo, ¿no? Creo que el salto es más grande con cada disco y con este último single creo que más de lo mismo, ¿no? Hemos hecho un salto más allá, cumplimos nuestro récord en redes sociales. Con este álbum, por ejemplo, hemos llegado al 500.000 en un mes. El single. Con el single último, sí, con el nuevo. Hemos llegado al 500.000 de visitas en un mes. Más de 32.000 likes en YouTube. Un montón de comentarios, 1.000 y pico comentarios. Bueno, en Spotify también llegamos a 160.000 oyentes mensuales, que nuestro récord, para que te hagas una idea, nuestro récord era 100.000, 101.000, creo. Y claro, para llegar a estos 101.000, de hecho, creo que solo una vez habíamos pasado el umbral este de los 100.000. Para llegar aquí, tuvimos antes que llegar a los 100.000 en YouTube, que muchos playlists te incluyan en sus playlists, ¿no? Tu canción nueva. Entonces, digamos que ya costó muchísimo y de repente sacas una canción nueva y todo lo que ha costado tanto casi se dobla, ¿no? En una sola canción. Entonces, sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, a diferencia de Bad Omens sí que eran bastante constantes, tenían su fanbase y su público, pero de repente con el nuevo disco fue como de aquí a aquí, ¿no? Y nosotros, en cambio, aún evidentemente no estamos a su nivel, ojalá algún día. Pero sí que hemos notado que cada disco era como un poquito más, un poquito más. O sea, nunca hemos hecho un lanzamiento, ya sea single, o disco o gira o lo que sea, que haya sido quedarnos igual. O sea, siempre un poquito más, ¿no? Por poco que fuera, siempre subió un poco más la banda. Y lo interesante fue, por ejemplo, desde el año 2020, desde la pandemia justamente, estábamos ya en el lockdown, ¿no? Encerrados. Y de repente, pues creo que fue la canción de Holy Wolf, si no me equivoco, que también se hizo un poco viral en YouTube y demás, llegó al 1.000.000 de visitas a los 4 meses o 5 meses, que evidentemente era nuestro récord en esa época, y po con poco más, también algún cover que teníamos publicado que también se hizo un poco viral, como el de Billie Eilish, el de Bad Guy, y llegamos a los 100.000, a los 100.000 suscriptores, y a partir de ahí, claro, tú piensas, hemos estado, bueno, desde que hay YouTube, que es 2005, por ahí, creo que la banda la abrimos, o sea, el YouTube de la banda en 2009, estuvimos como unos 10 años para llegar a 100.000, y ahora estamos en casi en 200.000, en 2 años y medio más, ¿no? Entonces, claro, dices, proporcionalmente, pues la evolución es mucho más grande y en ese sentido, pues estamos contentos porque vemos que la banda, aunque ya te digo, no somos una banda de masas, ni mucho menos, pero vamos consiguiendo nuestros objetivos. Bien, perfecto. Ya que me nombraron varias veces el nuevo single, quiero pasar directamente a la pregunta relacionada con el single. Quiero que me cuenten, más que nada el video, cómo, dónde y en cuánto tiempo se hizo el video de Prisoner. A ver, deja de pensar. Pues mira, el tiempo creo que fue un día, hicimos todo lo que es la banda, el playback, la historia tuya cantando y demás, Sí. y otro día hicimos todo lo que es las La escenas de sangre. la sangre, sí, porque era muy engorroso, ¿no? El tema Sí. de manchar y demás. Pero la sangre fueron quizá 2 horas de rodaje, como mucho, y lo otro, bueno, un día. Pero un día, quizá empezando a las 12 y acabando a las 7 de la Sí, tarde, o sea que no tanto. y de hecho, el día que hicimos el playback y tus escenas cantando y tal, en la parte iluminada, digamos, recuerdo que era el día antes del primer concierto de Lenny con la banda. El primer concierto en el que Lenny se estrenaba con nosotros. Y recuerdo que fuimos a casa, porque esa es la casa de un muy buen amigo nuestro, que tiene una casa que es chulísima, bueno, es espectacular. Y siempre que puedo, pues se la pido para grabar algo. Y recuerdo eso, de estar ahí grabando el vídeo y demás. Y que estaban nuestros amigos, había en familia, mi hermana y demás, y acabamos de grabar y luego estuvimos ahí todos cenando juntos y tomando algo, o sea que no fue en plan un rodaje de al uso, ¿no? Nosotros, digamos, tenemos la suerte, entre comillas, de que yo realizo los videoclips y entre toda la banda hacemos la producción, y entonces pues nos lo tomamos muy también, pues eso, ¿no? Distendidamente y de forma pues que no sea un coñazo grabar los vídeos. No, nos gusta disfrutar, exacto. Bien, bien. Creo que fue justamente el primer show de Lenny, ¿no? ¿No? Donde se les unió Diva Satánica. Sí, muy bien, exacto. Sí. ¿Cómo se sintieron al compartir el escenario con ella? Con Bueno, fue muy. Diva. Diva, un honor. La queremos muchísimo a Diva. Ya la conocemos de hace muchos años.
antes de que entrara en Nervosa con Bloodhunter. Y es un amor de persona, la verdad, es un artista increíble, así que le pedimos si subiría con nosotros a cantar allí y aceptó encantadísima. Y fue un placer, la verdad, porque ella es increíble, nos cae, ya te digo, súper bien, es un amor y esperamos repetir pronto con ella. Además es muy amiga de Lenny, sí. Evidentemente, ¿no? Por haber estado en Nervosa juntas. Y también, bueno, era ya algo para nosotros, ¿no? Porque nos apetecía que cantase con nosotros. Fue la canción de Lost Soul, por si alguien quiere buscarlo. Y también nos apetecía, de cara a Eleni, pues que ya para que estuviera más cómoda y con tener un pequeño detalle con ella, pues traer a su amiga, ya que tocábamos en la ciudad donde vive ella, ¿no? Donde vive Diva, pues que pudiera tocar. Y el reencuentro realmente fue muy, muy bonito, porque recuerdo que estábamos en las pruebas de sonido, era un escenario bastante grande, y yo recuerdo que estábamos ahí, que yo escuchaba a Eleni detrás tocar, probar y demás, y de repente veo que se para, me giro y uy, no está, y veo que salió corriendo porque Diva había subido al escenario y ahí las dos abrazándose y tal, claro, no se veían desde hacía bastante tiempo, ¿no? Claro. Y fue, pues, la verdad, una experiencia muy, muy guay, y es una banda, Bloodhunter, que yo he trabajado personalmente con ellos en la realización de tres videoclips, y son una gente encantadora, la verdad. Todos. Bien, perfecto. Qué gran detalle ese de su parte para que se sienta más cómoda Eleni. Qué grandes compañeros que son, la verdad. Bueno, y respecto a Eleni, ¿cómo surgió que ella viniera a la banda? O sea, ¿se conocían de antes o surgió de manera espontánea? ¿Cómo surgió la inclusión de ella? Bueno, nosotros obviamente conocíamos a Eleni, ¿no? Básicamente por Nervosa también. Y nosotros tuvimos el año pasado, nuestra batería se fue. Tuvimos bastantes problemas, fue una época un poco tortuosa. Yo creo, ¿por qué no? ¿Qué lo vas a decir? Yo creo que lo voy a contar en primicia, pero uy, creo que se está cayendo la cámara. Esto no se ha contado nunca, o sea, no. Si lo va a contar ahora, esto es algo nuevo. Okay, no, pero, okay. Porque Lucas, bueno, tú eres de Argentina, ¿no? De Buenos Aires, si no me equivoco. Y bueno, realmente es que tampoco es... No pasa nada, no es nada grave. Pero no lo hemos dicho. Digamos que la persona que iba a sustituir a nuestra anterior baterista no era Eleni inicialmente. Porque Eleni estaba en Nervosa, Eleni estaba entonces nervosa, contábamos claro. que claro. No, claro. La cosa es que la persona que iba a sustituirla, yo creo que tú la debes conocer. Imagino que la debes conocer. No me digas que es quien yo estoy pensando. Seguramente, porque... ¿En quién estás pensando? Es argentino. A ver. En Nanu. Sí. En Nanu Villalba, exactamente. Nanu, bueno, Nanu iba a unirse al grupo, de hecho ya teníamos todo hablado. Sí, teníamos hasta un contrato, digamos, las cosas básicas de la banda y los derechos, beneficios, bueno, todo lo que iba a suceder con ella. Teníamos vuelos comprados porque iba a tocar en septiembre en este concierto, que fue el primero de Eleni, iba a tocar ella, teníamos sus vuelos y todo. Y bueno, a última hora, digamos, bueno, ella, digamos que ya nos dijo que tenía esta gira sustituyendo, sí, a Eleni momentáneamente. Y la cosa fue que, bueno, pues ella nos iba comentando, pues muy bien la gira, pues muchos nervios el primer día, tal, no sé, pasando muy bien. Y resulta que, bueno, por ciertos motivos que tampoco hace falta ahora indagar, pues ella recibió una oferta para que exclusivamente se quedase en Nervosa. Exacto. Cuando eso pasó, claro, nosotros pensamos, ostras, qué putada, porque teníamos los billetes de avión para ella, el contrato firmado por ambas partes, teníamos ya claro, todo... Claro, tenían todo planeado. Todo planeado, el videoclip este de Prisoner era con ella, imagínate también. Ahora lo pienso y es un poco loco, pero el videoclip y el día de rodaje estaba ya todo planeado y pensado para que fuera con Nanu, ¿no? Y la cosa es que al final, pues, ella decidió esta oferta y al final aceptó y dijo, no es compatible, ¿no? Estar en ambas bandas, pues bueno, al final... Bueno, entonces se quedó Nervosa, no, sí. Nos jodió, evidentemente, pero es entendible, ¿no? Y cada uno con su vida, pues, evidentemente va a decidir lo que es mejor para ella. Quería contar esto porque me parece... O sea, que a mí tampoco me gusta, pues, como esconder cosas. Y a veces, en este caso, tú que eres argentino, o cuando nos encontramos... Aquí en Barcelona tenemos una banda que se llama Donuts Call, que son argentinos también, tres chicos de la banda. Sí. Y ellos lo saben porque es como que me siento como mal teniendo que esconder que conozco a alguien que es de tu tierra, que hemos estado hablando bastante. Claro, de hecho, con el grupo este que te decimos de Barcelona, estuvimos hablando con ellos para tramitar todos los papeles de Nanu. Claro. Se venía, o sea, a vivir aquí, claro. Realmente con Nanu nosotros teníamos... todo hecho. Y entonces fue Diva justamente la que nos dijo que Eleni fue la que
Al final, pues había querido un poco desentender también de la banda por temas de giras muy largas y muy cansadas. Salud. Sí, tuvo problemas de salud, Eleni. Y bueno, nos puso ella en contacto, Diva nos puso en contacto con Eleni, y Eleni a los 2 días, literalmente, estaba en España. Bien. Y tengo que decir que le agradezco al mundo que pasara lo que pasó, porque no podríamos estar más felices de tener a Eleni. Sí, es un 100 sobre 10. O sea, no, esto no va en contra de Nanu, ni mucho menos. Habíamos decidido que fuera ella por algo, porque nos gustaba mucho, sí. Tuvimos muchas charlas con ella, nos caía muy bien. Pero... Yo sé toda la historia que pasó. Pero al final, pues, tuvo que ser Eleni por lo que fuera, y la verdad es que es una chica que ha estado aquí en nuestra casa muchas veces, que hemos grabado ya muchas cosas, tenemos ya grabados próximos singles que en breve iremos sacando, y es una chica que es un placer y un honor trabajar con ella, sí. Y como baterista es que es espectacular. Sí. Bueno, justamente hablando de Diva Satánica y demás, ¿pensaron en incluir una colaboración con ella en este nuevo álbum de la banda, o en un futuro tal vez? La verdad que nos gustaría mucho. De momento, para lo que tenemos planeado, no tenemos muy claro. Bueno, o tenemos ideas, pero tampoco queremos decir mucho de si alguien va a cantar o no. Pero la verdad que nos encantaría colaborar con ella en algún momento. Bien. ¿Y ya tienen portada y título para este nuevo disco? Sí. Sí, bueno, pues, está ahí. Justamente salió. Sí, hace pocos días dijimos el título. Portada no tenemos todavía. De hecho, es que no tenemos el disco terminado todavía, estamos en proceso de grabación y composición. Pero el otro día salió un título. Sí, que, es posible título, ¿no? Sí, no que sé. Yo creo que nos gusta por el concepto que va a tener todo, pero claro, no lo vamos a decir todavía. No, porque es que es posible que en 2 horas y media cambie. También es verdad que puede. Está bien, está bien. Bien, entiendo. Y bueno, respecto al proceso creativo de la banda, cuénteme un poco acerca de eso. ¿Siempre fue el mismo o a medida que fue pasando el tiempo, la forma de trabajar se tornó diferente, más ahora que tiene una nueva integrante? Yo creo que más o menos siempre fue igual, ¿no? Mm. Realmente en las bandas, sobre todo si son bandas que se han formado desde muy jóvenes y gente que se conocían entre ellos, sin hablarlo, es como que siempre hay alguien que suele ser el que traiga las ideas o la iniciativa. No por nada, sino porque cada persona pues, es diferente. Igual que cuando vas a casa de algún amigo, siempre está el típico amigo que lo ves y está poniendo la mesa, ¿no? Parando, no sé cómo lo decís vosotros, ¿no? Poniendo la mesa a punto para cenar o lo que sea, ¿no? Sí. Y en este caso, a mí siempre desde el principio, pues como que me gustó y empecé a traer ideas, ¿no? Y proponer cosas, pero luego también me gusta mucho que en la banda todo el mundo aporta. Incluso hay veces que hay canciones nuestras míticas, digamos, ya entre nuestros seguidores, ¿no? Que son ideas que inicialmente no eran las mías, que soy el que normalmente sí que trae las ideas, ¿no? Por ejemplo, la canción de Ghosts es una canción que hizo prácticamente Fito en su totalidad, o me trajo sobre todo lo que es la melodía, los acordes y demás de estribillo, y a partir de ahí yo le di forma. O por ejemplo, ¿cuál más? Podría decirte muchas. Por ejemplo, Holy Wolf es una canción que está inspirada sobre todo en Rat, en nuestra anterior baterista, ¿no? Y hicimos una letra para ella, pero lo que es la parte musical, gran parte es de ella, de hecho. Y en este caso, en Prisoner, pues fue mía, prácticamente en su totalidad. Pero estamos abiertos a que cualquier persona que esté en la banda pues, pueda traer sus ideas y sus inquietudes y riffs, melodías, lo que sea. Bien, bien. Cuénteme un poco de su paso del primer disco en el que cantaban en español a pasar a hacer todo el resto de discos en inglés. Yo me imagino que debe ser obvia la respuesta, pero quiero escucharlo de ustedes. Pues sí, el primer disco, como creo que comentaba al principio, pues nos influenciaban otro tipo de bandas, ¿no? Sobre todo de aquí de España. Y supongo que por eso también escribíamos en español. Y yo recuerdo el día que llegué al local, creo que fue el año 2009, imagínate, 2009-2010, y tenía una canción en español, una canción que se llama Reborn, ahora mismo, que es del disco My Own Angel, que es el primer álbum que está en Spotify, es este álbum en inglés. Si no me equivoco, es la canción número 7, 7, 8. Pues esa canción estaba en español. Y recuerdo que en una parte del estribillo hay como una especie de voces así tipo hooligans, ¿no? Y que quedaban bien en inglés. Y dije, ostras, ¿por qué no hacemos todo el estribillo en inglés? Y claro, dije, ostras, es que es raro hacer el estribillo en inglés y las estrofas o el verso y todo esto en español, ¿no? Ostras, ¿y si lo hacemos todo en inglés? Vale, pero entonces haremos solo una canción en inglés o todo el disco en inglés.
ostras, ¿y si hacemos todo el disco en inglés? Y entonces fue así, exactamente con esa canción. Pasamos todas las ideas que teníamos, ya 3 o 4 canciones en inglés, y decidimos ir a grabar el primer videoclip de la historia de Anchor a Suecia con Patrick Williams, que es un cineasta que ha hecho vídeos para Amarante, Within Temptation, Arch Enemy, Children of Bodom, Europe. Entonces ahorramos todo el dinero que podíamos de nuestros trabajos y nos fuimos a grabar ese videoclip. Fue el primer single de Anchor, el primero en inglés, y a partir de ahí pues ya seguimos hasta ahora. Bien, perfecto. Sí, yo pienso, tal vez es una observación mía, ¿no? Más allá de una realidad. Por ahí no es la realidad lo que voy a decir ahora. Pero yo pienso que las bandas que cantan en español se limitan demasiado con respecto al público. En cambio, si uno canta o hace música en inglés, como que se internacionaliza la banda y llega a muchas más personas. Claro, sí. Eso es... A ver, evidentemente cuando decidimos el cambio, pues eso estaba sobre la mesa, ¿no? El hecho de poder decir, ostras, podemos ir a Alemania o a Finlandia o a Suecia o a Austria, donde sea, sitios que hemos ido a tocar, y es mucho más fácil que con el inglés pues te venga la gente, ¿no? Sí que es cierto que hay bandas españolas que, por ejemplo, Mago de Oz, que cantan en español, han hecho giras en Italia o han tocado en Francia, ¿no? Pero está claro que es mucho más difícil y digamos, el rango que ocupas cantando en inglés no, actualmente en la sociedad en general, pues no tiene comparación. Bien, ahora quiero hacerles una pregunta más que nada a Jesse. ¿Cómo suelen inspirarse a la hora de componer letras? O sea, ¿tiene alguna manía o algo así? Bueno, no tenemos manía realmente, pero sí que siempre escribimos sobre cosas que nos pasan. No tiene por qué ser a mí, ¿no? Puede ser a cualquiera del grupo, pues como ha dicho David, por ejemplo, con Holy Wolf, hicimos la letra nosotros sobre Ra, nuestra anterior baterista. Entonces solemos escribir sobre cosas que nos pasan o sentimientos nuestros en todas las canciones. No hacemos canciones porque sí. Quiero decir, no hacemos, venga, vamos a hacer una canción sobre, yo qué sé, X. Pues no, o sea, normalmente siempre escribimos sobre cosas personales, ¿no? Y eso nos ayuda muchísimo también a la hora de conectar y con nuestros fans, nuestros seguidores. Hasta el punto, pues esto, ¿no? Que recibimos mensajes de... A veces, a mí me cuesta creerlo, ¿no? Pero mensajes de, vuestra música me ha salvado la vida, o gracias a vosotros sigo aquí, me ha ayudado en momentos muy duros. Y luego ves gente que se tatúa, pues, letras de nuestras canciones y cosas así, y es muy inspirador, así que seguiremos haciendo esto, escribir sobre experiencias y sentimientos profundos. Bien, bien, perfecto, amigos. Bueno, me encantó hablar con ustedes, realmente. Espero en algún momento cuando vaya a España hagamos un directo juntos, como hice hace poco con Nano, y hablamos de cualquier cosa, de lo que sea.